Se trata de uno de los pasajes más singulares que dan acceso al pueblo, en este caso desde la estación de autobuses, donde se pretende que sea un punto más del pueblo que merezca la pena ver. Y es más que nada darle un lavado de cara como un punto que en cualquier pueblo, ya sea de la Axarquía, de las Alpujarras granadinas o de cualquier punto de Andalucía, pues suele ocurrir que este tipo de pasajes con floración, con puentes, con túneles, pues suelen estar en lo que son las postales y demás, o en los puntos de encuentro, ¿no? Para ello, los operarios de los servicios operativos llevan trabajando durante un mes en el embellecimiento de esta calle. Pues se han reformado lo que son dos partes, dos tejados, con teja antigua. Se han enlucido una serie de pilares que había aquí, estaban en obra, en basto. Se han enlucido también los techos, alguna que otra trozo de pared. Se reformó la fuente entera, la que tenemos detrás, completamente entera. Entre estas actuaciones, la más importante, la retirada del pasamanos central. Se ha quitado también lo que era el pasamanos del centro de la escalera, que veíamos de que prácticamente, aunque es una forma de seguridad, pero estaba más un estorbo. Así vemos ahora mismo que la escalera es un poco más ancha y el pasamanos se ha puesto en los laterales, en un lado como en otro, ¿no? Tras los pocos detalles que quedan, solo faltará incluir las letras decorativas con el nombre del pasaje, que las está realizando el artista local Pepe Almirón. Pronto quedará listo y presentará una imagen renovada para vecinos y visitantes.